Bueno, pues El Mojado es una obra es un texto de un dramaturgo de Guadalajara llamado José Ruiz Mercado. En ella, pues hablamos de un triste fenómeno como es la migración, los indocumentados, que finalmente es un tema que no va a dejar de existir, pues mientras siga derramando tanto dinero al país, tristemente. Nosotros estamos tocando este tema, pues de una manera lúdica, haciendo un homenaje al teatro de Carpa y en especial a Germán Valdés Tintán, que es un artista al que yo admiro profundamente. Y pues literal, como te decía, por medio de la carpa, de lo que era este fenómeno de la carpa, solo dos compañeros, somos dos actores, mi compañero Cuauhtémoc Luque y un servidor Jorge Domínguez, nos subimos al templete vacío y hacemos todos los personajes para poder hablar de El Mojado James, que es Jaime González Sánchez, un mexicano cualquiera que decide dejar a la noviecita, a la María y a su jefecita para ir a probar suerte y poder encontrar el dichoso sueño americano. Pues justo como te lo comentaba, como te decía, es un tema difícil, es un tema duro y creo que ya es como demasiado fuerte. ¿Quién no ha tenido a un familiar que se ha ido o a un amigo que ha sufrido este tipo de situaciones? Y lo que queríamos era justo mostrar este tipo de situaciones por las que pasa un migrante por medio de la carpa. Como te decía, hacemos nosotros los personajes todos, solamente ponemos dos percheros en el escenario con algunos objetos y son lo único que hace que podamos hacer todos los personajes de alguna manera. Pues mira, ha sido muy padre que nosotros hemos presentado esta obra en el extranjero. La hemos presentado en todas las ciudades de México y en escuelas, como por ejemplo secundarias, porque creemos que este tipo de trabajo que hacen estas estrellas es muy importante que las nuevas generaciones lo conozcan. Y creo que ha sido muy padre porque muchos jóvenes les hemos metido esa cosquillita para que puedan se adentren a este cine, a este tipo de trabajo. Digo, me hubiera encantado vivir en esa época para verlo de en vivo. Tengo lo que me platicó mi abuelo, tengo lo que me platicó mis padres, pero me hubiera encantado vivirlo. Y lo único que nos queda, pues, es acercarnos finalmente a este cine. Y creo que estaría muy padre para las nuevas generaciones que conozcan este tipo de trabajo. Como te decía, no imitamos a ninguno de estos grandes artistas, hacemos referencia al trabajo que ellos hacían: Medel, Cantinflas, Palillo, y en este caso, como te decía, de Tintán. Entonces, creo que tendrían que darse un chance, darnos un chancecito de venir y pasar un rato agradable con toda su familia para ver este montaje llamado El Mojado. Bueno, amigos, yo soy Jorge Domínguez, director y productor de Granma Producciones, y los quiero invitar a la obra El Mojado, donde hacemos un homenaje al Teatro de Carpa y al maravilloso Tintán. Vamos a estar a partir del jueves 13 de enero hasta el domingo 23 de enero. La entrada es libre, así que les recomiendo que lleguen temprano para que puedan a agarrar su lugar, porque el cupo es limitado. Entonces, no dejen hasta el último lo que pueden ver ya. El jueves 13 de enero los esperamos. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.